Salve. Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Monteriggioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. He añadido un programa para seguir tu notoriedad. Con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. Otro imbécil sureño. ¡Salud, tiempo! ¡Maldición! ¡Yo me largo! Ma guarda, proprio te cercavo. Tímidos, estoy a la entera. Solo tengo la mejor calidad, te lo garantizo. Mis precios reflejan lo exquisito de mis mercancías. ¿Qué demonios está haciendo? Es bastante peligroso, ¿no? Bentornato, Ezio. ¿Has tenido éxito? Sí. Buona giornata. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. ¿Y madre? No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido algo. ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! Claudia,
No, 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 no. Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Buongiorno, ¿qué ci fate qui? Estamos listos. Gracias otra vez, por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. ¡Salve! Conmigo. Admirable cuando pase, pues pero escribí esto para ti. ¡Largo de aquí! Atiendo a todos. Por aquí. Este hombre mantiene a los pobres lejos de la cárcel. Nadie respeta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bueno, ten cuidado. Tampoco te he visto venir. Solo quiero hablar. En el futuro no te vendría mal tener un poco más de cuidado. Obrad vuestra magia. ¿Qué? ¿Lo has entendido? Seguidme a mí. Andiamo. ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. ¿Volveremos alguna vez? No lo sé. Vamos. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. ¿Recibieron un entierro digno? Sí, lo recibieron.
Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. No os apartéis. Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa. ¡Ah, sí! Y tu vida. Mi más sentido pésame por tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana. Estoy cansado de este juego. ¡Acabad con él! ¡Y con las mujeres también! ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo. ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! Dicho y hecho. Ten, usa esto. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Ahí abajo! ¡Escapa! ¡Detenedle! Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petruccio también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo creer que ya no esté. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Espero que Monteriggioni sea de vuestro agrado. Creí que Monteriggioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada, al otro volverá a ser enemiga, y así sucesivamente. Hasta perder la cuenta, yo ya ni la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos, pero bien manufacturados y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona, aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío, un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero no hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. ¿Qué? ¿Qué os parece? Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Creedme, me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. ¿Empezar?
¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? ¿Es que no te lo contó? No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero... Hazme caso. Hablaremos más tarde. Ten algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una alcoba para ti en la última planta de la villa. Seré un desastre, pero conozco mi oficio. Venid, amigos. Si vuelve más tarde, creo que ya habré encontrado algo. ¿A qué tiene, señor? Recomiéndeme a sus amigos. Ha sido un placer. Vuelva pronto. No seas tímido, puedes. Lo que he podido. Pero no hagas más esas tonterías que te han traído aquí. Venid, amigos. Tengo sanguijuelas recién cogidas. Tranquila. No estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Lo sé. Saludos, tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido. Perfecto. Ahora te enseñaremos a pelear. No. Ya te dije que nos íbamos. Ezio, a duras penas aguantaste contra Vieri. No durarás ni una semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. ¡Estupendo! Sabes blandir la espada, pero en combate atacar no lo es todo. Para atacar debes sobrevivir lo suficiente. Te enseñaré a esquivar los golpes. Has dicho que mi padre era algo más que un banquero. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre era un asesino, Ezio.
¡Es imposible! ¡Mi padre era un burócrata! Bien. Te he enseñado cómo eludir los ataques del enemigo. Ahora aprenderás a usarlos en tu provecho. Toda esta charla de asesinos y templarios suena a fantasía. Igual que un antiguo pergamino escrito en caracteres arcanos. ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre, así que su página del códice también debe estar en tu... ¿El códice? Sí, es una guía de iniciación a la orden, con su origen, su misión y sus prácticas. Es nuestro credo. Mi padre pensaba que el códice encerraba un poderoso secreto, algo que cambiaría el mundo. Quizás acabaron con él. ¡Asesinos, templarios, códices! ¡Son muchas cosas de golpe! Debes abrir tu mente. Recuerda esto siempre. Nada es verdad. Todo está previsto. No te atreves a cogerme, ¿eh? ¿Piensas quedarte ahí, sin más? Ah, esta incertidumbre va a matarme. ¿Quieres que bailemos un poco? Estás haciendo progreso, Ezio. Hoy te enseñaré las posiciones para el combate. La posición y la forma de moverse pueden marcar la diferencia. No creas que no te he visto curiosear en mi biblioteca. ¿Me crees ya por fin? Sí. Mi padre era un asesino. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fundaron durante las cruzadas. La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia. Pero no fue así. Tan solo pasó a la clandestinidad y en secreto continúa con su abominable misión. Bien hecho, sobrino. Está claro que sirves para esto. Gracias, tío. Por todo lo que me has dado. Eres mi sobrino. Debo y quiero ayudarte. Me alegro de haberme quedado. Bien, así que te lo has pensado mejor. Zarpamos para España, dentro de 3 días. Pero, sobrino, te he enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, Ezio? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien, como quieras. Arrivederci y buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar, dada su herencia. ¡Tío! ¿Dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia San Gimignano para matar a esa serpiente de Vieri. Me gustaría unirme a ellos.
Hallarás lo que necesitas en los establos. Ezio, mírala. No he conseguido que hable. Se pasa el día y la noche delante de esas plumas que coleccionaba Petruccio. No hay forma de que lo deje. No sé qué hacer. Tranquila. Volverá a ser la de antes. Lo sé. Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudaros. Está bien. Escucha con atención. Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad. Aunque parece que Vieri nos espera. Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas. Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste. La puerta sur está mal vigilada, así que atacaremos por allí. Muy bien, Ezio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Bien, estoy preparado. Entonces, empecemos. ¡Al ataque!
¡Baja! ¡Baja o muere! ¡Salvo, por favor! ¡Muerte rápida! ¡Dale su vida! ¡Mierda! ¡No escaparás! ¿Es posible que debamos pagar para que estos sitios nos protejan? ¡Gracias! ¡He visto a los valientes dentro! ¡Hay un asesino! ¡Aquí! ¡Baja o verás! ¡Bien hecho, Ezio! ¡Hemos entrado! ¡Seguidme por aquí! Quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma. Espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Bien. Va bene. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo, por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. ¿Qué está tramando Bien? Nadie lo sabe, pero está preocupado por algo. Si no, ¿por qué ha organizado patrullas? Y os haré otra señal para que sigáis avanzando. ¡No lo perdáis! ¿Qué? ¡Se escapa! ¡Vuelve aquí! ¡A por él! ¡Parás esta vez! ¡Ezio! ¡Atacan a tu tío! ¡Necesita ayuda! ¡Ve con él! ¡Uy! Parece que mi plan tenía un fallo.
Los hombres de Vieri nos han tendido una emboscada, como ves. Mi gente y yo nos ocuparemos de estos guardias. Quiero que te adelantes y acabes con esa serpiente. Encuentra a Vieri. ¡Haz que se haga justicia! Sopa que alivia la enfermedad de... ¡Vas a matar! ¡No puedo seguirte! Decidido. Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar.
¡No estás ahí! ¡Cortadle el paso, ragazzi! ¡Cogedle! ¡Tres, qué más! ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pezzo di merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! Ten más respeto. ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiescat in pace. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa.